Buenas tardes, bienvenidos a nuestro Cafecito Petrolero, la segunda versión de este semestre. Saludamos por aquí a la profe Adri, saludo profe, un abrazo para ti. También tenemos por aquí otros invitados, tenemos Juan Camilo, bienvenido. Apps Animage, what is this about? This is going to be an exposition talking about EOR projects in the oil and gas industry. So just in case you are interested, you are welcome to stay and enjoy our presentation. Felipe Valderrama, saludos. Alejo Fernández, un saludo por aquí. Nicolás también. Lorena Colmeranes, un saludo. Nicolás Solarte también, bienvenidos. Sipa David, bienvenido. Tomás Mancilla, un saludo para ti también. Veamos por aquí, esperemos un momentito a que nuestro invitado se conecte, que ya estuvo por aquí, pero tuvo un leve problema de conexión. Mafer Santaella, saludos por aquí. Bueno, bienvenidos a todos una vez más por estar aquí en nuestro segundo Cafecito Petrolero. Como saben, el día de hoy tenemos un invitado especial, tenemos con nosotros al ingeniero Jesús Rodríguez. Él trabaja para la empresa Nagasawa, es una empresa especializada a nivel internacional en lo que son proyectos de recobro mejorado. Su especialidad, la del ingeniero, es específicamente la aplicación de proyectos de EOR con implementación térmica o de calor en este tipo de proyectos. Hoy nos va a hablar de manera muy particular o específicamente nos va a hablar sobre esas ventajas que tienen hoy en día las configuraciones avanzadas de los completamientos de pozos, sobre todo horizontales, en proyectos de recobro térmicos. Entonces, pues básicamente va a ser una charla bastante interesante. Ya tenemos por aquí varias preguntitas que están ya, digamos, y nos han hecho llegar previamente los interesados y miembros de nuestro capítulo. Sin embargo, pues recuerden que están por aquí invitados a hacer sus preguntas, sus comentarios en la sección de aquí abajito, al lado de donde dice agrega un comentario. Recuerden que tienen una casilla con un signo de interrogación. Allí pueden pinchar, generan su pregunta y con gusto, al tener una oportunidad, claro que sí, estaríamos ofreciendo su pregunta para que fuese respondida, en este caso por nuestro invitado. De verdad, un gusto para nosotros estar aquí, estar obviamente una vez más atendiendo un poco el llamado de lo que ustedes como futuros profesionales pues obviamente quieren aprender, hacia dónde quieren quizás encauzar su carrera. Y pues como todo, a la larga esto es un espacio académico creado para generar conocimiento, un espacio libre y espacio para ustedes desde todo punto de vista, no solo para nuestros estudiantes de la Universidad de América, sino inclusive para nuestros invitados, aquellos que aman el petróleo, que somos ya ingenieros y somos obviamente egresados, profesionales, y queramos obviamente expandir un poco lo que son nuestros conocimientos al respecto sobre temáticas que, como sabemos, en el área del petróleo o de nuestra carrera, pues es bastante amplia. ¿Ok? Ya estamos tratando de concertar el contacto con nuestro invitado. Regálenme un momentito y ya estamos con ustedes. Muy bien. Hola Jesús, ¿me escuchas? Feliz tarde, sí, ya conectado. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Ah, una bueno, tarde linda en Bogotá, ¿no? Sí, una oh. Tarde linda en Bogotá. Sí, como muy pocas, créeme. De verdad que muchas veces, mientras más sol es sinónimo más bien de mucha más agua posteriormente. Pero sí, disfrutándola. Sí.
Sí. Bueno, Jesús, una vez más, bienvenido. Ya esta es nuestra segunda ocasión contigo como invitado. De verdad que la pasamos muy chévere la primera vez que te tuvimos como invitado. Obviamente con ganas de más. Eres una persona que pues nos demostró mucho conocimiento en cosas que no sé, lo vamos a discutir hoy, pero creo que en nuestro país, en Colombia, creo que sonaría interesante, ¿no? Ahondar un poco más sobre en este tipo de proyectos. Y bueno, también aprender, aunque sea desde un punto de vista teórico, un poco sobre la aplicabilidad, ¿no? De estos proyectos como nos vas a hablar el día de hoy. Quiero recordar entonces de manera, digamos, ya concreta de lo que nos vas a hablar y te voy a empezar de una vez a dar el espacio para que no perdamos mucho más tiempo. Hoy nos vas a hablar, Jesús, entonces sobre las tecnologías de completamiento de pozos horizontales y sus ventajas en los procesos de recobro térmico. Entonces, Jesús, sin mucho más preámbulo, bienvenido, te cedo el espacio y arranco con la primera pregunta. Básicamente, ¿en qué se puede diferenciar un pozo vertical de un pozo horizontal? Que es a donde vamos a ambientar un poco nuestra temática el día de hoy. Bienvenido. Y bueno, feliz tarde a todos y toda la comunidad del sector oil gas y todas las personas que día a día trabajamos por tratar de transmitir un poco nuestros conocimientos y tratar de fortalecer un poco en aquellos puntos donde no tenemos tanta experiencia o donde debemos fortalecer para poder mejorar lo que es la productividad de nuestros campos. Mejorar la productividad de nuestros campos nos trae muchos beneficios socioeconómicos y también tratar de llevar ese mensaje a todos los estudiantes de diversas universidades de Colombia y todo el mundo, que bueno, que todavía debemos esforzarnos mucho más, debemos nosotros cada día plantear nuevas estrategias para mejorar todo lo que es la productividad de nuestros campos y bueno, y dar un poquito de nosotros, pues. Bueno, en relación al tema que queremos tratar es todo lo que es relacionado a los pozos horizontales. Bueno, un pozo horizontal, como tú dices, ¿en qué se puede diferenciar un pozo vertical? Existen diferentes tipos de pozos. Tenemos los pozos verticales, los pozos tipo S, tipo J, inclinados y horizontales. Cada uno tiene un rango de afectación y hacia dónde vamos y qué queremos nosotros hacer al momento de realizar un plan de explotación. El pozo vertical es un pozo que va directamente en forma lineal con cero ángulo de inclinación en referencia a lo que es la parte de superficie. Entramos directamente al yacimiento sin ninguna inclinación, va directamente hacia la zona productora. Y un pozo horizontal es aquel que se perfora de una manera paralela a los estratos del yacimiento y tiene un ángulo de inclinación cuando entramos a la arena entre un mayor a 85, 86 hasta llegar a un 90%. La diferencia que existe entre ellos es notable dependiendo de lo que nosotros queremos. Cada uno tiene sus ventajas que podemos ir prácticamente desarrollándola y vamos a ir discutiéndola en toda esta tarde, pues. Sí, de hecho, bueno, te adelantas un poco porque la siguiente pregunta precisamente va en eso. O sea, si la diferencia principalmente entonces está en la sección, ¿no? En la forma en la que, digamos, se aborda o se perfora dicho pozo, entonces básicamente creo que ya nos diste un adelanto sobre esas ventajas. Es la manera en la que yo puedo sacarle el mayor provecho a esa arena productora al atravesarlo en este caso. Pudiéramos decir que ese es una de las grandes ventajas y qué otras ventajas nos puedes hablar sobre, por ejemplo, perforar horizontalmente ese pozo. Bueno, para hablarte un poco de historia, nosotros prácticamente se tiene más de 150 años en toda la explotación petrolera. Se empezó con pura perforación vertical. Después se fue aumentando algunos grados de inclinación. Al final de la época de los 80 empiezan las grandes campañas de masificación de pozos horizontales alrededor del mundo, en países como Venezuela, al Canadá, Rusia, en China. Las principales ventajas que tenemos con este tipo de pozo es que nosotros podemos tener mayor área contactada en el yacimiento. Es decir, si yo tengo mayor área contactada en el yacimiento, ya que puedo perforar un pozo que va desde un radio corto de 100 pies, un radio medio de 1000 pies o a un radio
que nosotros hemos tenido pozos hasta de 7.000 pies, es decir, estaría en mayor contacto con mi yacimiento. Al tener mayor contacto con mi yacimiento, yo voy a tener mayor productividad. Estadísticamente se ha demostrado que los pozos horizontales tienen de 3 a 4 hasta 5 veces mayor productividad que los pozos verticales. ¿Por qué quiero traer este tema? Ya que en Colombia, en Ecuador, en algunos otros países existen pozos horizontales, pero muy tímidamente. Pues los grandes planes de explotación que se tienen en estos países son alrededor de pozos verticales. Y bueno, la tendencia que hemos tenido en los últimos, desde el 2014, en los últimos 6-7 años, es los yacimientos no convencionales. Los yacimientos no convencionales, la mayoría se explotan con pozos horizontales. Y bueno, y eso es algo que vamos a tener que nosotros madurar si en algún momento se van a implementar todos los que son los proyectos de yacimientos no convencionales en Colombia, en toda la maduración, y vamos a tener que buscar toda la experticia a nivel mundial sobre la perforación de todo este tipo de pozos. Existen muchas ventajas a nivel de los pozos horizontales, ya que podemos trabajar pozos de bajo, yacimientos de bajos espesores, yacimientos naturalmente fracturados. Todos los procesos de recuperación mejoradas se han evidenciado que la mayoría tienen mejores productividad en pozos horizontales. Tenemos también todo lo que es perforación de yacimientos con baja permeabilidad. Uno de los puntos más importantes es la reducción de la huella ambiental a nivel de perforación, ya que nosotros con un pozo horizontal podemos hacer lo que se llama plataforma o clúster de 10, 20, 30 pozos, o que en algunos países se llama macoya, en otros países se llama macroperas. Estuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de prácticamente casi 50 pozos, en la macoya Chaima, en Venezuela, que era una macoya que daba más de 40.000 barriles. Es decir, nosotros podemos tener grandes instalaciones a nivel de superficie desde una misma plataforma. No necesitaría hacer muchas plataformas que me aumenta tanto la huella ambiental como también me aumenta la inversión que necesito hacer yo a nivel de superficie. Los pozos horizontales son más fáciles de monitorear porque puedo tener todo lo que es una medición de crudo en una macoya o en un clúster grande, y a través de ello puedo controlar más mi producción. Y bueno, se ha evidenciado que si se hace un gerenciamiento bien del yacimiento, nosotros podemos controlar y mejorar la productividad de nuestros campos con la implementación de los crudos, de los pozos horizontales. Bien, sí, de hecho, yo me voy a poner un poquito, como siempre lo hago, en el puesto de quienes nos escuchan y de nuestros estudiantes, ¿no? Muchas veces, durante nuestra formación académica, Jesús, no sé si te pasó, pero nuestro mundo pareciera ser mucho más simple que cuando ya estamos en el ámbito profesional empezamos a redescubrir un mundo que quizás estaba muy escrito, pero quedó como que no es importante, y cuando nos damos cuenta ya el mundo ha evolucionado después de mi, digamos, trayectoria académica a la profesional en 10 años, el mundo cambió. La forma de ya mi trabajo a nivel de producción o de interpretar la producción de los hidrocarburos, pues cambia leve o a veces hasta dramáticamente. Y lo hago entendiéndose que, por lo menos a mí me pasaba, que cuando yo me gradué, para mí era muy nuevo el tema de los pozos horizontales. Las perforaciones direccionales también eran apenas un boom. Nos van a llamar viejos aquí, pero tampoco es el caso. Es decir, estamos hablando de apenas unos 15 años atrás, probablemente, un poco menos. Pero lo que sí es cierto es que pareciera hablarse de 15 años, mucho tiempo, más no lo es en el mundo del petróleo. Sin embargo, hoy en día también existen otro tipo de pozos, por ejemplo, a veces los llaman desviados, hay otros casos, que por ejemplo los pozos multilaterales. Entonces, para no darle más vueltas al asunto, es para entender también en que hay otros tipos de pozos de los cuales también uno puede hacer completamientos especiales, es cómo puedo diferenciar un pozo multilateral a un pozo horizontal, principalmente hablando, o si hay una similitud por lo menos entre un horizontal, un desviado o tipo S, mejor dicho, y un multilateral. ¿Cómo podemos fácilmente diferenciar estos tres tipos de pozos? Bueno, un pozo multilateral es un pozo que tiene un cuerpo principal o un pozo principal que une
a un sistema de brazos o de pozos dentro del mismo sistema. Es decir, yo perforo un pozo principal en el yacimiento y a partir de él yo puedo hacer ramificaciones, haber combinaciones de pozos. Por ejemplo, en un pozo multilateral puedo tener varios pozos horizontales y puedo tener pozos desviados e inclinados en el mismo sistema. Lo que queremos nosotros con los pozos multilaterales es tratar de contactar la mayor cantidad de área posible desde un solo punto de superficie. Es decir, yo perforo una sola sección de superficie, una sola sección intermedia y varias secciones productoras que van todas unidas, todos sus flujos van hacia un solo punto. Los pozos multilaterales tienen sus ventajas y sus desventajas. Debemos tener muy claro a dónde vamos a perforar un pozo multilateral y cuál va a ser la vida productiva de esta área durante todo su plan de explotación. Nosotros debemos verificar si este pozo multilateral solamente va a ser en actividades en frío. Cuando yo digo actividades en frío, son actividades convencionales. Es decir, no voy a en un futuro hacer un proceso de recobro térmico en él, ya que un pozo multilateral, al tener varios brazos, voy a tener puntos de inflexiones o puntos de quiebre o de debilidad mecánica que cuando inyecto calor a lo que es la geometría mecánica del pozo, voy a tener dilataciones y voy a tener algunos problemas que va a ser muy difícil de controlar. Entonces, lo principal que debemos tener nosotros como ingenieros cuando vamos a realizar un plan de explotación y escoger la geometría del pozo que vamos a perforar, es qué plan de explotación yo voy a tener en mi yacimiento. No solamente ver la fase primaria, sino todos los procesos de recuperación que existen, como son la fase primaria, la fase secundaria, la terciaria, y todo lo que es la vida productiva de este activo. Pues. Los pozos son el activo más importante que tiene una empresa, son los activos más importantes que tiene una nación petrolera, y son los que debemos nosotros cuidarlos, y tratar de alargar la vida productiva de estos al máximo. Perfecto. Es decir, a la larga, un pozo multilateral, pudiéramos decir que es un tipo de pozo que está ambientado para maximizar aún más lo que puede ser el aprovechamiento de los recursos energéticos, aprovechando a través de sus ramas o ramificaciones mayor cantidad de contactos en distintos tipos de arenas, por así decirlo, perforando un único brazo, vamos a llamarlo así, es como si fuese el tronco y de ese tronco se desprenden unas ramas. Esas ramas son las que van a hacer contactos con las arenas y obviamente al mayor contacto con mayor número de arenas, obviamente puedo maximizar mi producción. Y los pozos pueden ser de distintas maneras, pueden ser desde horizontales, por lo que te entiendo, pueden ser inclusive tipo S o inclusive los típicos inclinados. ¿Se entendió? Sí, correcto. Sí, en diversos países se ha utilizado, por ejemplo, en Venezuela, hay campos en la Faja del Orinoco donde tienen muchos pozos multilaterales, Canadá, Rusia, en Ecuador, sé que hace unos 7-8 años había unos planes de pozos multilaterales, no sé si se concluyeron, ya que iban a perforar lo que era el Amazonas y querían hacer la mínima cantidad de pozos en superficie. Bueno, y esta era una de las soluciones, era tratar de contactar la mayor cantidad de arena y mejorar la productividad con la mínima afectación a nivel de superficie. Pero como te digo, por ejemplo, en la Faja se hizo este tipo de proyectos, y como eran crudos extrapesados, la planificación no fue la mejor, porque ya cuando finalizaron su vida de producción en la fase primaria, se complica mucho la fase térmica, pues. Entonces, bueno, este debería ser más visualizado a áreas de crudos medianos, livianos. En costa afuera se utiliza mucho, ya que se necesita la menor afectación a nivel de superficie y ellos necesitan contactar la mayor cantidad de áreas posible para poder drenar lo más que ellos puedan, pues, mejorar la productividad del sector. Exacto, muy bien. Bueno, aprovecho aquí rápido un break, Jesús, para invitarlos a que recuerden que en la sección de abajo, al lado de comentarios, hay un globito con un signo de interrogación. Allí pueden hacer sus preguntas, intervenciones, obviamente en caso tal de que tengan algo que les pueda interesar y quieran conocer al respecto del tema.
Pues con gusto allí pueden hacer la pregunta y en algún momento le estaremos dando el paso y la leeremos para que el ingeniero Jesús nos comparta su conocimiento. Bien, Jesús, para ir entrando ya más en calor, porque empecemos a hablar de verdad de recobro térmico o mecanismos de inyección, sea, bueno, te lo voy a dejar a ti, pero digamos mecanismos o métodos térmicos de recobro. La última pregunta que yo te tengo es la siguiente, y es, ¿qué tan complejo es, por ejemplo, aplicar diferentes tecnologías en esos casos en donde el pozo no solo que es horizontal, sino que como lo dijiste anteriormente, por ejemplo, las técnicas de producción son en frío? Y ahora, por ejemplo, a mí me toque luego más adelante hacer uno en calor. Y te voy a quizás a unir esta respuesta con la pregunta más básica que quizás tuve que haber empezado por allí. Y es, cuando hablamos de recobro mejorado por algún mecanismo térmico, ¿a qué hacemos mención? Entonces empatamos. ¿Qué es un recobro térmico? Y a la vez, ¿cómo se diferencian esos completamientos convencionales, inclusive de un pozo horizontal, pero cuando el mecanismo de producción es en frío y ahora voy a tener que aplicar calor? ¿Dónde está la complejidad? ¿Qué necesitaríamos nosotros como ingenieros conocer, estudiar, leer, meterle el ojo para poder, así decir, seleccionar correctamente el completamiento para maximizar la producción en ese pozo? Una pregunta bastante amplia. Te dejo todo el espacio para que te luzcas. Bueno, para perforar un pozo horizontal o un campo, mira, lo primero que nosotros debemos hacer como ingeniero es hacer un plan de explotación desde un principio cuando tengamos la oportunidad. Es decir, cuando yo voy a desarrollar un campo nuevo, yo debo visualizar todas las fases de explotación de un yacimiento. Si, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de que tenemos un yacimiento de crudos pesados y como tenemos mucho aquí en Colombia, Ecuador, Venezuela, Surinam, México, India, Omán, casi los países petroleros, la mayoría tienen sus reservas de crudos pesados y en los últimos 10 años la mayoría de certificación de reservas a nivel mundial han sido de crudos pesados. Debemos tener claro qué es lo que queremos. Si nosotros queremos hacer un plan vamos a explotar un campo de crudos pesados, debemos saber que los procesos térmicos van a ser parte de la vida de desarrollo de ese yacimiento. Como tú lo dices, ¿qué es un proceso térmico? Primero, tenemos que saber que un crudo pesado, una de las principales características que tiene son que tiene alta viscosidad, baja movilidad. Al tener alta viscosidad y baja movilidad, nosotros debemos generar una técnica que nos permita mejorar estos dos puntos medulares en los procesos. ¿Y qué es un proceso térmico? Un proceso térmico significa tratar de generar energía en forma de temperatura o calor a nivel del yacimiento con diversas técnicas. Las diversas técnicas que se estudian a nivel mundial son vapor, combustión en sitio, cable eléctrico calentador, diferentes técnicas que me garantice a mí tratar de llevar energía a nuestro yacimiento. Por lo tanto, al momento de diseñar un pozo horizontal, debemos tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo, la arquitectura del yacimiento, estructura del yacimiento. Este pozo se va, como le digo, ya debería ir visualizado a un proceso de recobro térmico al futuro. Entonces, los materiales juegan un papel muy importante. Claro. Por ejemplo, debemos seleccionar el tipo de. Debemos hacer un análisis de la granulometría que existe en nuestro yacimiento para ver el tamaño de los granos que voy a producir. Es muy importante nosotros, como ingenieros, tener una caracterización y lo que es gerenciamiento de la producción de arena en nuestros campos. Por eso debemos elegir si utilizamos rejilla, si utilizamos liner y qué tipo de abertura o de ranura va a tener el tamaño dependiendo El del mesh. estudio granulométrico que tengamos nosotros en el estudio. Otra clase muy importante son los tipos de materiales. Los materiales que debemos utilizar para procesos térmicos deben tener una capacidad de absorción térmica y de deformación que me permita a mí someter estos materiales a diferentes tipos de estreses, de compresión y de expansión
al momento de nosotros generar un calor extra a nivel de completación y también a nivel de las empacaduras. Las empacaduras deben tener un coeficiente de resistencia, de manejo de resistencia a temperatura por encima de los 500 grados Fahrenheit. Por lo tanto, nosotros debemos tener una visualización de todo este proceso. Existen algunos campos, como tú me dices, mira, no fue una asociación con una empresa extranjera, el Estado no estudió en su momento y la asociación estratégica que se hizo me hizo, se visualizó un plan de 15 años y completaron todos los pozos de manera convencional. Cuando yo hablo de manera convencional es que no visualizaron procesos térmicos, como pasó en Venezuela, pasó en Colombia, pasó en Ecuador, ha pasado en muchos países. Entonces, bueno, eso nos trae un reto de ingeniería, de que debemos nosotros diseñar preempaques o diseñar puntos de inyección que estén lejos de las zonas que son flexibles o que pueden ser deformables y realizar este tipo de proyectos. Hace unos 7 años se pensaba que no se podía. En Venezuela se tenían creo que hay más de 1,000 pozos perforados en lo que es la zona de la división Junín y la división Ayacucho, que se pensaban que no se podían hacer este tipo de proyectos. Y bueno, yo trabajé en un proyecto en una de las empresas mixtas y se logró realizar el primer proyecto piloto con 7 pozos que no fueron completados térmicamente y tuvieron excelentes resultados, pues. Entonces sí se puede, las tecnologías existen. Una de las cosas que debemos nosotros tener en cuenta son toda la tecnología a nivel de completación, a nivel de tuberías de inyección, tuberías isotérmicas que se utilizan mucho para proteger el casing, todo lo que es a nivel de captura de información. Para estos proyectos se utilizaron termocuplas, fibra óptica. Nosotros, yo por lo menos cuando el primer proyecto de fibra óptica que trabajé, yo, ¿qué es la fibra óptica? No sabía. Entonces tuve que estudiar para poder ir a la primera reunión. Y entonces una fibra óptica es prácticamente yo bajo un tubo, un capilar hacia mi pozo y por dentro meto un filamento, se inyecta un filamento y ese filamento tiene la capacidad de medir la temperatura por cada centímetro en el pozo. Es decir, yo puedo medir temperatura desde la cabeza del pozo hasta la adena productora y si es un pozo horizontal durante toda la sección horizontal. Y tengo la capacidad también de instalar, hacer esa fibra que vaya y regrese para tener una doble lectura y se llaman fibras de doble entry. Esto ha evolucionado muchísimo. Cuando yo empecé, bajábamos la fibra tal cual. Bajábamos un cablecito, inyectábamos a nivel de superficie con mercurio y unas bombas y pasábamos hasta un día inyectando una fibra óptica. Hoy en día, con todos los problemas de dilatación que existieron a nivel del pozo, se partía este capilar, porque el capilar es un tubito de media pulgada que se metía al yacimiento. Esto se partía, entonces nosotros se hicieron diversos estudios y ahora se baja un capilar enhebrado que ya lleva la fibra adentro y lleva todos los sensores y esto está protegido por los problemas de dilatación y toda esta parte. Lo importante es un proceso de recobro o de... a nivel de ingeniería y de productividad, toda la captura de información. Un ingeniero sin datos es como un doctor sin exámenes de sangre o análisis previo. Pues. Entonces es la base que nosotros tenemos para nosotros poder capturar la información de todos los procesos. Bueno, los procesos térmicos, uno de los puntos donde queremos llegar involucrando pozos horizontales. Por ejemplo, yo siempre, desde que llegué a Colombia, siempre pregunto, he ido indagando y pregunto de por qué no se han masificado estos procesos en pozos horizontales. He conseguido campos donde ya lo están haciendo. La información está muy consolidada y está muy, muy, muy guardada. Pues no se tiene mucha entrada a la información de los proyectos que existen en el país. Una de las investigaciones que estoy desarrollando ahorita con la Universidad Industrial de Santander es tratar de hacer diversas
sensibilidades en pozos horizontales para inyección de vapor. Tenemos la técnica de drenaje gravitacional asistido con vapor en un solo pozo, que es la que voy a estar estudiando. Es tratar de maximizar todos esos pozos horizontales que existen ahorita en el país, tratar de alargar la vida productiva de ellos, y donde no existen, tratar de estudiar la posibilidad de hacer masificaciones de este tipo de procesos para poder mejorar todo lo que es el factor de recobro en todos estos yacimientos. Pues los yacimientos en Colombia, de, por ejemplo, el Tren de Naren, Cocornat, que son los yacimientos que están inyectados desde 1964, no quiere decir, tiene muchos años de experiencia tiene Colombia inyectando vapor. Lo que debemos nosotros ahora tratar de masificar o mejorar todo este factor de recobro para poder llevarlos a los factores de recobro de escala mundial, que están alrededor del 30% de los proyectos. Nosotros tenemos estos áreas de crudo pesado alrededor del 10%, o en algunos casos menos, en otros casos más. Pero Colombia maneja actualmente un factor de recobro entre 18 y 19. Debemos optimizar toda esta producción y tratar de llevarlo a lo que son las escalas mundiales, que están alrededor del 30%, y alargar la vida productiva de estos yacimientos. Tenemos la reserva, tenemos el conocimiento, tenemos el talento que existe en la región. Sudamérica es una de las regiones con más talento. Después de haber visitado tantos países en Asia, Medio Oriente, uno se da cuenta de que tenemos tanto talento local y que debemos explotarlo, y que sé que nosotros podemos realizar todo esto y mejorar toda la recuperación del área. Pues yo siempre digo que mientras mayor recuperación exista, mayor beneficio socioeconómico tiene el país. Total. Y mientras mayor beneficio socioeconómico tenga el país, hay mayor desarrollo en todas las áreas, tanto urbanas, cercanas, todos se benefician del proceso de la cadena productiva del petróleo. Sí, de hecho, coincides con un término que yo le digo a mis chicos, sobre todo en materia de ingeniería de gas. Yo les digo, miren, un país y su potencia o su poderío se puede inclusive muchas veces traducir y representar en cuanto a sus recursos energéticos. Y un ejemplo, correcto, por ejemplo, yo no sé si coincides conmigo, pero yo pongo este ejemplo: China y Estados Unidos. China, comercialmente hablando, claro que para mí es la economía número uno hoy en el mundo. Pero ¿por qué no está por encima a nivel de reconocimiento global de los Estados Unidos? Porque es que Estados Unidos hoy en día es el principal productor de hidrocarburos, tiene uno de los potenciales más grandes de producción de gas natural. Es decir, es un país que energéticamente hablando, o sea, él es autosuficiente y tiene un potencial que es insustituible a nivel ya de otras, digamos, latitudes, no netamente hablando desde el comercio, ¿sí? E inclusive podemos hablar de que quizás en parte esa diversidad energética de la cual goce un país, y mineral, es decir, recursos en subsuelo, pueden representar en el futuro o para el presente de un país simplemente su estatus a nivel mundial. Por ejemplo, creo que para nadie es un secreto que Venezuela es una tierra bendita, tiene de todo, minerales, tiene mucho petróleo, toda la cuestión. Y obviamente, fíjate que tú nos estás hablando de que ya desde hace años en países como Venezuela, por ejemplo, hay proyectos de no solo digamos, perforación direccional, pozos horizontales, sino que también estás hablando ya de inclusive aplicación de técnicas que solo se ven de manera, digamos, plural en países verdaderamente petroleros y de crudos pesados. Y el ejemplo, creo que de mejor calibre, es Canadá. Un país donde sabemos que los crudos son extra bituminosos, son arenas bituminosas principalmente, que pues, por ejemplo, a diferencia con nuestro país, Colombia, Venezuela y muchos de los yacimientos más convencionales, es que la arena, digamos, en Canadá está preferencialmente atraída por el crudo, lo que hace que sea más complejo que el crudo se libere y se pueda producir fácilmente. Nosotros tenemos la bendición de ser al revés. Preferencialmente humectada por agua, pues captura el agua, deja el crudo. Pero con todo esto y este comentario que te quería hacer, yo te tengo la siguiente pregunta, porque me da un poco de curiosidad lo que hablas de que
Primero que nosotros estamos un poquito atrasados con respecto a un 18-19% de factor de recobro, cuando en el mundo estamos de 30%. En otros cafecitos petroleros yo he comentado y hemos hablado sobre este término. Por ejemplo, países como Noruega hoy en día a nivel de laboratorio llegan a tener casi 60% de factor de recobro. Obviamente falta aplicarlo, pero pudiéramos estar hablando de que el camino que nos toca recorrer es algo como que largo, ¿no? Entonces la pregunta que yo te tengo es la siguiente. Por lo que nos hablabas anteriormente, pareciera ser que es importante en un proceso de planificación y de producción, inclusive para pozos nuevos, tener siempre en mente en el que si principalmente mis crudos van a ser pesados y extrapesados, yo tengo un completamiento fácil de adaptar a una aplicación térmica. O eso es imposible y lo que toca es prácticamente dejar a un lado y romper, cambiar por completo un completamiento que anteriormente era, digamos, convencional, para ahora reinvertir y hacer un completamiento que ahora se adapte netamente a labores térmicas para optimizar producción. Bueno, yo pensé, en pozos horizontales yo pensé que se tenía que, hace 7 años, era imposible pensar de que podíamos hacer un proceso de recobro con inyección de vapor en un pozo con completamiento convencional, en frío. Y se logró. Pienso que lo que tenemos que es que cambiar paradigmas y visualizarnos mucho en que, como te dice, todo lo que es a nivel de las completaciones inteligentes ha aumentado. Tenemos las mejores tuberías preaisladas ahorita, con prácticamente con las que te garantizan las mínimas de pérdidas de calor a nivel de traslado de la energía de superficie a nivel de yacimiento. Tenemos toda la última tecnología que existe a nivel de captura de información y por lo tanto nosotros podemos monitorear un proceso en tiempo real y tomar las decisiones exactas y podemos hacer unos Rediseño, hacemos unos rediseños, pero reestructuración. dentro del mismo pozo, es decir, Sea, la cantidad de inversión, tratando de aprovechar lo que se ciertos tiene. recursos y materiales, por así decirlo. O sea, no todo es estropeado No, ni digamos, ok, se puede, perfecto. se puede. Pero yo les digo y les exhorto a todos los ingenieros que vamos a trabajar y que estamos trabajando, que tratemos de visualizar toda la etapa productiva de un yacimiento. ¿Y qué vamos a nosotros? No solamente centrarnos en el día de hoy, sino pensar en el mañana, ya que si nosotros hacemos las inversiones al mismo momento, la diferencia de perforar un pozo con todo el equipamiento térmico y uno convencional no va a tener más de un 5% de diferencia a nivel de costos, porque cuando tú haces una campaña de perforación la haces masiva, lo que se hace a nivel Sí. mundial. Y cuando vas a negociar el costo de una tubería, que tenga un grado de acero específico y otro tipo de tubería con otro tipo de, con el grado de acero térmico, la negociación prácticamente se hace casi al mismo precio. Se puede llegar a hacer. Entonces debemos nosotros enfocarnos y no solamente nosotros, yo trabajé en una operadora nacional, he trabajado en empresas de servicio, nosotros como garantes de un país, debemos cuando hagamos negociaciones con alguna empresa o hagamos concesiones de un campo para ser explotado por una empresa extranjera, debemos exigirle a esta empresa antes de perforar el primer pozo que nos dé un plan de explotación para este tipo de yacimiento y que nos garantice que cuando nos regresen haya una reversión de este campo 20 años después o 10 años después, me garantice poder darle continuidad a este tipo de procesos. En relación a lo que hablaste sobre los factores de recobro, Canadá es un ejemplo grandísimo, ya que Canadá estudió una técnica de recobro para poder producir sus crudos, que eran prácticamente bitúmenes, crudos que no se mueven, crudos con viscosidades por encima de 10.000 centipoy, en muchos casos 100.000, hasta 1.000.000 de centipoy en algunos yacimientos. Ellos Hey. pudieron, no sé si diga un número pequeño, creo que pudieron multiplicar por 10 sus reservas, pero creo que el número me estoy quedando pequeño, pero pudieron multiplicar la capacidad que tienen ellos de su factor de recuperación y de las reservas que podían recuperar a través de procesos ya comprobados, ya estudiados y prácticamente implantados. Es decir, Colombia es un país que
como todos sabemos, las reservas de petróleo de Colombia son pequeñas en comparación a otros grandes países, pero Colombia tiene una ventaja que no tiene, mucho talento en el país, tiene muchas universidades que trabajan día a día trabajando con lo que son los factores de recobro y toda la parte de productividad. Lo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y cambiar nuestros paradigmas, y no solamente irnos a las grandes campañas de perforación, sino también a las grandes campañas de proceso de recobro mejorado. Lo que pasa es que como ingeniero de producción o gerente de un activo, nosotros solamente pensamos en el barril del hoy, en qué necesitamos para hoy para producir y poder sustituir o cubrir una necesidad. Pero esa necesidad de ese barril de hoy tiene un factor de declinación, que cada día voy a tener menos producción de campo, y solamente con procesos de estimulación, con procesos de recobro, podría yo parar un poco este proceso de declinación y poder mantener la vida productiva y alargar la producción del país. Entonces es muy importante que podamos combinar todas estas técnicas, tanto visualizar todo el proceso, qué tipo de pozos vamos a utilizar, si son pozos horizontales, qué tipo de proceso de recobro térmico yo voy a realizar. Todo está estudiado. Aquí nosotros tenemos mucho conocimiento a nivel de químico, a nivel de nanotecnología, a nivel de procesos de recobro. Lo que debemos es generar conciencia a nivel nacional y entender que si lo que no hagamos ahorita nos va a afectar en un futuro. Perfecto. Ya para cerrar casi, Jesús, yo, digamos, recogiendo lo que nos acabas de decir, y sobre todo, que creo que, no sé si coincides conmigo, pero digamos que Colombia tiene un alto potencial en cuanto a reservas de crudo, específicamente pesados y extrapesados. Por lo cual creo que no es ilógico pensar que no es que no se utilice, pero que deberíamos bajar la aplicación de proyectos que quizás no, por lo menos teóricamente o en laboratorio, no nos dan el mismo nivel de éxito al hablar de crudos pesados. Y voy a poner dos casos muy particulares. Y lo comentabas con datos, ¿no? Por ejemplo, ¿a ti te asombra el hecho de que Colombia no haya tenido a sol de hoy una cantidad de proyectos de manera un poco más masiva en la aplicación de calor o procesos térmicos? Sin embargo, hoy vemos, por ejemplo, me acuerdo de un comunicado o una entrevista que le hicieron hace aproximadamente unos 2 meses al presidente de Ecopetrol, en donde básicamente el fuerte donde estaban apostando para el aumento de producción estaba, por ejemplo, en procesos de recobro secundario, es decir, inyección de agua. Yo no sé si tú coincides con esta premisa, y es el hecho de que yo creo que tenemos que tener un poco de... Yo sé que puede ser, económicamente hablando, una inversión mucho más fuerte, pero ¿no te parece que quizás es una cuestión como de romper el miedo a la palabra no es fracasar, sino como decía Einstein, si tú quieres tener resultados diferentes, debes aplicar mecanismos diferentes para encontrar resultados diferentes. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué quizás, según la experiencia que tú por lo menos como profesional has tenido en otros países y donde los crudos son pesados y extrapesados, si por qué la aplicación de proyectos térmicos han sido tan buenos? ¿Crees que es una cuestión de miedo o es una cuestión diferente como para que aquí nosotros decidamos dar el paso adelante y apostar por proyectos masivos a nivel térmico? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Sí, bueno, la palabra que yo siempre utilizo es tratar de romper paradigmas. Los paradigmas son costumbres que tenemos fijas y es lo que hemos estado trabajando en los últimos años. Colombia es un país con mucha experiencia en procesos de recobro secundario con inyección de agua. Los procesos de inyección de gas son menores, pero bueno, tiene mucha experiencia en procesos de inyección de agua. Es un país que maneja un corte de agua en muchos campos por encima del 90%. Entonces lo que están es reutilizando o reinyectando toda esta agua producida en proyectos de recobro. Pero como te digo, todo este tipo de proyectos llega un momento de que estamos recirculando este mismo proceso en los mismos campos de liviano, mediano, que existe en Colombia. Están probando lo mismo de siempre. O sea, en pocas palabras,
Y tenemos, porque la NH, todo lo que maneja la parte de recursos de petroleros de Colombia, ha reportado que existen grandes campos en exploración todavía de crudos pesados y extrapesados en el Valle Medio de Magdalena. Es decir, tenemos muchísimos recursos en el Valle Medio de Magdalena. Un país que comparo mucho con Colombia es Omán. Omán tiene un desarrollo petrolero muy parecido al de Colombia, alrededor del 700 mil, 800 mil, 900 mil, hasta 1 millón ha llegado de producción de barriles, pero ellos tienen una área y ellos entendieron que los crudos pesados le pueden dar a ellos una base sólida para de producción diaria. Ellos tienen un proyecto de alrededor de 200 mil barriles. Si nosotros como Colombia por lo menos desarrollemos un proyecto de recobro mejorado en todo lo que es el Valle Medio de Magdalena y todas estas áreas exploratorias, que nos dé una base de unos 200 mil o 300 mil barriles diarios, nosotros podríamos invertir en exploración en otras áreas de crudos medianos y livianos, aumentar la exploración, aumentar la perforación si es necesaria, pero debemos tener una base sólida, porque si no tenemos una base sólida de producción y de mantenimiento de producción en las áreas convencionales, no vamos a poder aumentar producción. Por eso que siempre tenemos un ciclo de los 700 mil, 800 mil barriles y no llegamos, porque cuando invertimos en perforación ya la declinación nos ha regresado hacia atrás. Entonces, con perforación es complicado frenar la declinación. Ya eso lo vivimos en Venezuela, lo hemos vivido en México, que nunca se ha podido llegar a los 3 millones de barriles, y lo estamos viviendo aquí, lo estamos viviendo ahorita en Ecuador, que participé en unas mesas de trabajo para llegar al 1 millón de barriles. Se tenía 500 mil barriles y para mantener esos 500 mil barriles sin invertir en procesos de recobro mejorado, sin invertir en procesos masivos de Imposible. estimulación, no van a poder llegar así perforen, porque con lo que van a perforar van a sustituir lo que Mucho perdieron. dinero. Y entonces va a ser un círculo de disminuyo y reemplazo, pero no aumento. Entonces va a ser lo complicado. Y sobre todo que al perforar, entonces metes en la ecuación una mayor incertidumbre, porque es que no sabes si al final lo que perforas finalmente termina siendo lo que una simulación o lo que, digamos, pueden ser las expectativas. Estás metiendo un dinero prácticamente como en una apuesta tipo el casino de Las Vegas. O sea, puede ser que ganes como puede ser que no ganes, ¿sí? En cambio, por lo menos en yacimientos maduros o en yacimientos que ya conoces, ya está, digamos, reconocido su data, su información. De hecho, eso es parte del por qué creo que hoy en día es más que re importante darle mejor uso a tanta data que hemos recolectado por años, Jesús, precisamente como para optimizar procesos, para ver inclusive dentro de una tabla o una matriz, bueno, tengo tres mecanismos, ¿cuál sería el más idóneo, el de mejor éxito en función de la data ya obtenida, recolectada y estudiada? Sacar unas mejores conclusiones. Por aquí tenemos una pregunta, Jesús, que nos hace Hernando Villadiego. Dice: ahora que reinviertan los campos Moriche, Jazmín, etcétera, propiedad de Manzarrobar, y que es donde se aplican estos procedimientos térmicos de recobro en el país, ¿creen que Ecopetrol pueda seguir explotando? Bueno, esto es muy interesante todo lo que está ocurriendo por la reversión de todos estos campos. Al final tenemos todo lo que es el Tren de Henares, ese es donde prácticamente está la mayor experiencia en procesos de recobro en Colombia. Ojalá, yo pienso que Manzarroba hizo un buen trabajo a nivel de ejecución de actividades. Hay mucha experiencia, muchísima experiencia. Lo que sí nos gustaría saber es cómo hizo todo el proceso de captura de información, si lo dejó tabulado, si esa experiencia puede ser transmitida a Ecopetrol. Es importante que cuando se haga la reversión, ese know-how de toda esta tecnología sea tomada con Ecopetrol. Ecopetrol tiene unos grandes centros de excelencia. Está el ICP, que tiene excelentes profesionales investigando día a día, todo haciendo todo este screening tecnológico. Debemos tener un apoyo de inversión extranjera y, si es posible, reestructurar toda esta flota de generadores, todo esta a nivel de completación, traernos toda la experiencia que existe a nivel mundial e integrarla a Ecopetrol, y creo que van a hacer excelente trabajo. Total, totalmente de acuerdo. Por aquí tenemos una pregunta
de Anaís, una alumna que tengo excelente, habla sobre y nos pregunta, Jesús, ¿cuál plataforma informativa o educativa recomiendas para mantenernos actualizados en avances, pues, en proyectos de recobro mejorado, térmico, Bueno, químico, los que sea? sí, bueno, nosotros como empresa, Nakasawa, yo vengo de una escuela de que yo escribía todo. Yo he participado en más de 30 publicaciones internacionales, muchísimos eventos. Tengo desde el 2012 escribiendo todo. Nosotros hicimos en la página de Nakasawa, www.nakasawaresources.com, hicimos una biblioteca abierta, técnica, porque les dije, debemos hacer una biblioteca donde podamos recopilar toda nuestra experiencia y podamos nosotros expandirla y entregarla a todos los estudiantes, pues. Una de las donde hay mucho trabajo técnico de la SPE y todas las investigaciones es Juan Petro, a nivel de plataforma de Académico. investigación académico. Ahí está bastante, muchísimo información. Google nos ayuda muchísimo cuando nosotros ponemos procesos de recobro y toda la parte de diferentes tipos de proyectos como inyección alterna de vapor, inyección continua de vapor, drenaje gravitacional asistido con vapor, tanto en dos pozos como en un pozo, combustión en sitio, todos estos procesos de recobro y de tecnología están ahorita en la red. Y bueno, los invito también a visitar la página web que hemos ido creando una biblioteca donde se escriben artículos semanales y mensuales y se van cargando para todos los estudiantes y todos los técnicos que quieren revisarla. Allí pronto vamos a publicar otra más, ¿cierto? Sí, correcto, sí. Así es. Bueno, esperemos que la Universidad de las Américas abra pronto sus puertas y podamos visitarlo. De verdad que estaría muy orgulloso de visitar todas sus instalaciones y poder hacer un conversatorio con los Con alumnos, los pues. chicos en persona. No, claro que sí, hacia allá Correcto. vamos. Créeme que lo tengo anotado y te tengo muy presente porque tan pronto abramos las puertas y ya los chicos estén en lo presencial. De verdad que para nosotros más bien sería el honor recibirte y de que pudiéramos tenerte en varias ocasiones para hablar sobre este tema que de hecho me parece no solo interesante, sino el futuro. Como yo le digo siempre a los chicos, miren, para mí el futuro está en gas natural, recobro mejorado y obviamente al hablar de recobro mejorado, tú que eres especialista en la parte térmica, por eso con esto cierro. Y dejo que te despidas, Jesús. ¿Qué tan importante es para Jesús Rodríguez y qué tanto potencial le ve a la aplicación de técnicas térmicas para mejorar la producción de crudos pesados y extra pesados en nuestro país? Con eso cierra. Sí, bueno, mi mensaje que lo llevo, lo repito, es que debemos atrevernos, como tú dices, debemos mejorar o utilizar esa técnica que tú dices que ya tienen tanta madurez, pues. Nosotros apostamos a un proceso de masificación de una técnica, debemos buscar la madurez. Y tenemos prácticamente de 1874 utilizando vapor en el mundo, es decir, tenemos 100, más de Mucha 100 data, años en mucha esto. experiencia. Entonces, los primeros proyectos ya desarrollados en los años 50, ya masificación en los años 60, estamos en el 2021. Es decir, no nos pueden decir que lo que no sirve ya existe, no vamos a inventar. Lo que hemos tratado de hacer estos últimos 5 años es optimizar el proceso. Mejorar todo lo que es la transferencia de calor subsuelo-superficie, mejorar las tuberías, mejorar el sistema de generación de vapor, pero ya se tiene. Lo hemos apostado, hemos generado planes de explotación para México, Colombia próximamente, ojalá que podamos generar un plan de explotación a gran escala, por lo menos de un impacto de 50 mil barriles. Tenemos las fábricas a nivel mundial que pueden traer, tenemos las empresas que quieren invertir en el país. Entonces, debemos nosotros como que centrarnos y decir, si se puede, queremos llevar el mensaje. Bueno, mi mensaje final a todos los estudiantes y todo el personal técnico es que existen muchos recursos a nivel mundial. No pierdan la fe, prepárense, estudien lo que es la parte de recobro, investigación, la economía circular es una palabra muy importante que debemos utilizar. Todos los
productos de un proceso, tratar de utilizarlos para poder nosotros mejorar la eficiencia y disminuir el impacto ambiental. Sí podemos subir la producción y disminuir el impacto ambiental. No debemos siempre enfocarnos, mientras más producimos en el país, mejores son los beneficios socioeconómicos que vamos a tener en la región. Así es. Bueno, Jesús, de verdad que una vez más un gusto. A mí, no sé, a mí particularmente me encantó. Me parece que esto es un tema que a mí por lo menos en verdad me gusta, no es mi fuerte, pero sí lo manejo un poco y de verdad a mí me encanta porque yo creo que el ingeniero petrolero tiene una gran bondad de una cosa tan bonita, y es que nosotros como petroleros, la tecnología tiene que estar de la mano para nosotros ser buenos y hacer de este mundo, obviamente, un mundo entre comillas mejor, porque no es solamente para mejorar nuestros procesos desde un punto de vista productivo, sino inclusive también el reto de ahora ser un poco más verdes y más amigables con el medio ambiente, pero todo de la mano con la tecnología. Fíjate, tú todo lo has comentado y lo que hoy nos trajiste fue una tecnología que quizás no es que es nueva, pero sí para nosotros es como ese paso que nos hace falta como afrontar, meterle, estudiar, prepararnos. Como dices tú, obviamente sacamos muchos egresados de nuestras universidades, pero quizás tenemos que tener ese horizonte como país, como institución, tanto académica como petrolera, entendiéndose pues nuestra nacional, Ecopetrol, y obviamente por ser el cerebro el quien dicta hacia dónde van a ir los objetivos del país, creo que hay que atreverse. Yo le pongo el término atreverse, o sea, hay tecnologías, hay mucha data, hay muchas experiencias, y casi todas están ambientadas a crudos muy similares a los de nosotros. Y nosotros tuvimos un invitado muy conocido, no sé si de repente lo conoces, él se llama el profesor Richard Márquez de la Universidad del Zulia en Venezuela. Él nos decía, mira, Edinson, yo le hacía esa pregunta, yo le decía, profe, ¿usted cree que nosotros debemos afrontar el reto de o ir al fracking o de aplicar recobro mejorado a nivel térmico, químico, lo que sea? Él me dice, mira, Edinson, yo te lo voy a poner así. Si tú en tu casa tienes un árbol que te da bastante mango y alrededor tuyo lo que te da es mango, ¿para qué voy a ponerme a comprar matas de peras cuando lo que abunda en mi tierra es mango? Conclusión, lo que él me quiere decir es, tú tienes que ir a afrontar el reto de lo que te abunda en el país. No escatimes ni costos ni tiempo en cosas que quizás, claro que pueden ser buenas, pero son lo menos, digamos, visible o ya presente, descubierto en el país. Es decir, claro que tienes que seguir explorando, claro que debes seguir expandiendo tus reservas, pero trata de ver qué tecnologías puedes aplicarle a lo que hoy en día es abundante, pero que antes no tenías ni la tecnología o los conocimientos para poderlos explotar. Con eso, obviamente, vas a hacer, como dices tú, sostenible un margen de producción diaria, y lo que ya venga por añadidura es, como decimos nosotros, es la ñapa, y es lo que te va a llevar a aumentar tu producción. Entonces, bueno, Jesús, para mí un gusto de verdad volverte a tener. Como te digo, de verdad vamos a tenerte mucho más presente, entendiéndose que Dios quiera, de verdad, cuando tengamos presencialidad, puedas estar con nosotros, estar de verdad compartiendo este cafecito petrolero, inclusive en persona. Me gustaría poder llevar esta plataforma de verdad a lo presencial, es decir, estar tú y yo, tenemos un auditorium en nuestra universidad, que nos vean a los dos de verdad con un cafecito bien caliente, los chicos viéndonos, y hacer más cálido el proceso, pero claro que va para allá. De verdad, para mí, agradecido de tenerte, agradecido por tu siempre disposición, tu conocimiento. Y de verdad que, bueno, de mi parte y de nuestro capítulo estudiantil SPU América, de verdad, un fuerte abrazo, agradecimiento. Y bueno, te dejo para que te despidas tú. Bueno, un placer y agradecido siempre. Y bueno, esperamos vernos en persona pronto y seguir. Este tema es muy largo, pues, recobro, las completaciones. No es solamente recobro, es todo el proceso, desde la fase primaria, desde la fase de exploración, producción, primaria, secundaria, recobro, producción. Y nos faltó todavía puntos que hablaban, método de levantamiento, qué tipo de mental. Aquí podríamos hablar dos horas, tres horas, pues. Claro. Pero un gran placer.
No, Siga, para sigue y nosotros. excelente programa y sigue igual, no cambie. Claro que Mejora, sí, no, pues. para Mejora. nosotros un placer. Jesús, gracias, gracias a todos los que nos Saludos, pues. acompañaron el día de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, en 2 semanas nos volvemos a ver con otra, digamos, edición de nuestro Cafecito Petrolero, pendiente de las publicaciones en nuestro capítulo. Y de verdad, para nosotros un gusto ofrecerles estos espacios a todos los que les interesa el mundo del petróleo, la tecnología, la pasión de lo que es el oil and gas. De mi parte, es su anfitrión Edinson Jiménez, Faculty Advisor de este capítulo estudiantil, se despide deseándoles una feliz tarde y que tengan una bonita semana. Chao, chao, hasta luego.